31 minutos, vamos con más información. El presidente de la República, Hugo Chávez, informó que fue aceptado el pedido del gobierno de Estados Unidos a través de su delegación diplomática con sede en Caracas de tener acceso al detenido de nacionalidad estadounidense que fue capturado la semana pasada por fuerzas de seguridad venezolana. Mientras intentaba ingresar al país cruzando la frontera colombo-venezolana por el estado Táchira. Afirmó que la solicitud fue recibida este martes en la mañana. Destacó que el gobierno venezolano colaborará y espera lo mismo del estadounidense. Me acaba de informar el canciller, veníamos hablando, de una solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, ¿no? Para tener acceso al detenido. Y por supuesto lo hemos autorizado. Está también Tarek El Aissami. Ya hicieron el... Hoy lo solicitan y mañana van a tener un contacto con el detenido. El primer mandatario nacional se refirió a las declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien expresó que le faltó tiempo para ejecutar una intervención castrense en territorio venezolano. La confesión de parte, relevo de prueba. Ellos negaron siempre eso. Ahí está, él mismo lo está diciendo. ¿Qué hora es, Nicolás? Te voy a decir esto. No le faltó tiempo. Le faltaron... No es que le faltó tiempo. ¿Ve? Le faltaron... Al caballero. Y además, estaba detrás de él la mano de la extrema derecha imperial, tratando de generar una guerra. Pero no se atrevió. Bastante tiempo tuvo. El también candidato a la reelección desestimó las acusaciones que lo señalan de pretender intimidar a los electores. Ah, entonces ahora ellos dicen que yo estoy intimidando. Ellos son los intimidadores. Es la burguesía. Si a alguien debe tenerle miedo a este pueblo, es a la gran burguesía y a la sola posibilidad de que vuelvan a tomar el gobierno. Cuando yo digo que las misiones las eliminaría la burguesía, no estoy inventando nada. ¿Quién puede pensar que la burguesía que está detrás del candidato? El candidato es solo un instrumento, ¿sabes, Milagro? Detrás de él están las viejas cúpulas adecas que sobrevivieron, ¿no? Subrayó que continuará destruyendo las mentiras de la campaña opositora con argumentos sólidos. Los empleados públicos. He aquí un grupo de ellos. ¿Tú sabes cuántos quedaban? Hace 13 años. 1 millón, por ahí estoy redondeando cifras, 1.300.000. Y yo recuerdo los planes, que vamos a sacar 500.000 empleados públicos porque sobran, están de más y no sé qué más. La reducción del Estado. Eso implica votar gente, reducir el Estado es, entre otras cosas, votar gente. Sidor nada más que la privatizaron. Y de 15.000 trabajadores, votaron. Nicolás, votaron como a 8.000.